Si el alumno llega tarde al instituto o se hace novillos, la cámara lo sabe todo, lee los rasgos de su cara y se chiva por SMS a sus padres si ha habido alguna incidencia. Saben que lleven un control, pero no tanto, ¿no? Pues al menos que a los padres nos llegue si han ido o no. Que le ponga un GPS ya. El método es muy efectivo para combatir el absentismo escolar, pero ¿es legal? Este tratamiento es intrusivo realmente porque no necesitamos captar la imagen de nadie para controlar su asistencia en ninguna actividad. Bastaría con que hubiera una sola familia, solos padres que se opusieran, evidentemente no se podría aplicar. Y sin embargo, para otros usos, el reconocimiento facial es el futuro. ¿Pagar con Facebook? En este restaurante acaban de instalar un sistema para pagar por la cara. Es estupendo, igual que cuando podía pagar con el móvil, que ya me parecía que era la bomba, o con el reloj. Bajarte una aplicación y que puedas mostrar tu cara y pagar me parece una maravilla. Algunos muestran reparos sobre la seguridad. Puedes ir por la calle, te graban y luego pueden pagar con tu cara, ¿no? Pero eso ya está previsto. Está asistido por un dependiente. Difícilmente se puede sacar el teléfono y utilizar una imagen grabada. Pago en cajeros automáticos, seguridad en zonas públicas. La cara es nuestro mejor carnet de identidad.